¿qué es lo que demandamos? Primerito, ¿no? Primero hemos demandamos y parte de la resolución es que echar abajo el paquetazo anunciado por este gobierno. Queremos que derogue el decreto 883, abajo el gobierno de Lenín Moreno, si no lo deroga. A estos momentos estamos siendo replegados por parte de la personal policial. Acaba de caer una persona del puente. Queremos rechazar los atropellos de los derechos colectivos de nuestros territorios y rechazamos las versiones del señor ministro de Defensa y de la señora ministra de Gobierno. Nos han calificado de delincuentes, de terroristas, de zánganos. Los zánganos han sido los que han explotado. Son las que saquearon al país. Increíble realmente lo que sucede y lo que somos testigos. Cantidad de vehículos pasando ya con la marcha, extraordinario. Esto es de extraordinario realmente. Es digno de resaltar la lucha de los campesinos e indígenas de este Ecuador hermoso, hermoso, pero mal maltratado por la oligarquía. Esto es lo que es. Este es el pueblo. Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes con absoluta lealtad han defendido, en el marco del Estado de Derecho y las libertades civiles, la democracia y las instituciones con su apoyo y trabajo permanente. Ahora nos llaman golpistas, cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos, cuando hemos tenido 2 años de la peor persecución política. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente que la que les está dando en las calles. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Pero esos no son tan
tanques de guerra. Sí. ¡Otra más! ¡Gracias!